Se denomina libertad de prensa al derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones, como la censura previa, el acoso o el hostigamiento. En este sentido, la libertad de prensa es una garantía constitucional, fundamentada en la libertad de expresión, propia de sociedades con sistemas políticos, democráticos, de libertades plenas. Pero, ¿en Ecuador existe la libertad de prensa? Durante años se dieron a conocer distintos casos de algunos periodistas que estaban en situación de censura. Desde el 2013, la Ley Orgánica de Comunicación ha sido de herramienta para la persecución y hostigamiento a medios de comunicación y periodistas. Diana Monroy, periodista de Teleamazonas, considera que cualquier ataque o amenaza que reciba un periodista por parte de una investigación que ponga en riesgo los intereses de ciertos grupos de poder debe hacerse público. Lo que a mí me protegió es hacerlo público, o sea, el que las personas sepan lo que te estaba pasando. En algún momento me dijeron, no, no lo digas por temor de que luego de eso pueda venir una amenaza superior, pero no, o sea, al decirlo yo me sentí protegida realmente por todos, ¿no? Y también hubo una reacción inmediata de la fiscalía, de la policía, entonces se hizo réplica de lo que estaba pasando. Incluso en países desarrollados como España o Estados Unidos, se discute si el manejo de la información es transparente o responde a intereses de terceros. La fijación de estos límites llevada al extremo, como algunos gobiernos autoritarios quieren, supone finalmente censura y no permitir que las cosas que no quieren estos gobiernos que se sepan, pues queden opacadas porque los periodistas no pueden hacer su trabajo. Según Sara España, sin responsabilidad en el ejercicio periodístico no puede existir la libertad de prensa. El asunto de contar esto no es escandalizar y atemorizar a la población, que precisamente ese es el mensaje que quieren mandar las bandas criminales para hacer este tipo de atentados, sino que uno tiene que tener este sentido de la responsabilidad, contarlo, dejar claro los hechos. No se trata de censurar nada ni ocultar nada, pero sí no ayudar a que siembre un mensaje de terror. Ecuador está por eliminar la legislación que permitió censuras y sanciones a periodistas durante 9 años. Una propuesta de ley para libertad de prensa, opinión y expresión se está debatiendo en la Asamblea Nacional desde enero del presente año, la cual garantiza, promueve y defiende los derechos de información y comunicación. La libertad de prensa es uno de los derechos que forman parte de los fundamentos de la democracia. El desarrollo y el diálogo es básico para la protección y la promoción de los derechos humanos.